México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. Edna Jaime, directora de México Evalúa, está en la línea. ¿Cómo estás, Edna? Buenas noches. Azucena, muy buenas noches. Edna, ¿por qué no Arturo Escobar? Mira, nos preocupa, no solamente México Evalúa, firmamos un posicionamiento, varias organizaciones, muchos especialistas en el tema. Nos preocupa porque no vemos cómo empata los atributos que debe tener el subsecretario encargado de la política de prevención con la biografía del exdiputado. Mira, voy a resaltar un par de cosas. Un tema muy importante es que vimos al exdiputado promoviendo la pena de muerte, esta visión hiperpunitiva respecto al delito, a la violencia y al crimen. Y la prevención necesita una conceptualización muy diferente. Estamos, filosóficamente aquí no hay manera de que converja esta postura hiperpunitiva con lo que se requiere para la prevención, que es atender factores de riesgo, llegar a comunidades, a poblaciones vulnerables, para fortalecerlas y hacerlas más resilientes al crimen. Sí. Ese es un primer problema grande. ¿Sí? Otro problema muy importante tiene que ver, también vinculado con la biografía del diputado, pues que todo vinculado a temas de dudosa legalidad. Recordemos que se le vio con una maleta con dinero hace unos años. En meses recientes, el partido al que él pertenece estuvo involucrado en muchos actos irregulares en materia electoral y recibió inclusive sanciones diversas. Entonces, yo no veo cómo alguien con ese perfil puede promover la paz, la cultura de la legalidad. Sí veo contradicciones en su trayectoria y estos atributos que creo que debe tener quien esté al frente de una tarea tan importante. Porque hay que recordar, Azucena, que el país ha visto disminuir sus indicadores de violencia, pero hay muchos lugares del país que la confrontan día con día, que la viven día con día. México todavía no es un país donde todo su territorio esté controlada la violencia. Bien. Yo creo que hay puntos donde debe abordarse y necesitamos una política efectiva. La petición sería que se modificara este nombramiento. El secretario de Gobernación decía hoy que se le diera oportunidad de demostrar con resultados que no había sido un error. ¿Hay esta oportunidad de parte de ustedes o la solicitud es que se remueva de este cargo? Me parece una decisión muy desafortunada. Sería deseable que hubiera una rectificación. Bien. De todas maneras, vamos a estar esperando resultados. México Evalúa, he estado evaluando la política de prevención ya por 2 años, vamos a seguirlo haciendo. Entonces, tenemos los mecanismos para saber si esa política va a dar resultados o no. Lo veremos. Lo veremos a través tuyo, si nos permite, Edna. Gracias y buenas noches. Al contrario, buenas noches. Qué amable, directora de México Evalúa.